inquietudes respecto a la situación que vive hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como lo hemos analizado en el editorial y luego en opiniones acá en el panel. Hemos hecho contacto telefónico con el abogado Cleber Sigüenza Suárez, abogado y magíster en Derecho Constitucional, para tratar este tema y con algunas inquietudes. Primero le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Forever, vía telefónica. Abogado Cleber Sigüenza, Washington Delgado lo saluda. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Washington, y buenos días con quienes nos escuchan en este momento. ¿Cómo evalúa usted la situación que se dio el día 2 de enero de 2023, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el argumento de que no se pusieron de acuerdo, rechazan una cuarta terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura e inmediatamente le piden a la Corte Nacional de Justicia una quinta terna? Y ante esto, obviamente, ha abierto varios frentes que inclusive están pensando en que podrían ser destituidos. ¿Cuál es su posición en lo legal y constitucional, abogado Sigüenza? Mire, puntualmente hablando, la lectura desde mi punto de vista personal es que básicamente hay dos temas que hay que discutir. El primero, la falta de organización al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se traduce en entre comillas, que no se han puesto de acuerdo para poder elegir algún representante del Consejo de la Judicatura a través de la terna, y en segundo lugar, una eventual destitución, obviamente siguiendo el debido proceso establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, que son las normas aplicables para este caso. Bien, pero yo he leído en los artículos pertinentes en lo que es la Ley Orgánica de Control, ¿verdad?, y también la parte constitucional. Pero ellos ahí, en el artículo, se refieren específicamente a la parte de los jueces, cuando las sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional, habla específicamente sobre alguna violación de derechos, etcétera, dictan sentencia. Y entonces el artículo 22 de esta Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Social habla sobre violaciones procesales, pero específicamente el numeral 2, justo habla de servidores judiciales o de acciones o omisiones durante el trámite, etcétera. Si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley proviene de la propia jueza o juez, el numeral 3 del 22, etcétera. Es decir, no incluye aquí necesariamente a un organismo colegiado como el CPCCS, abogado. A ver, tomemos en cuenta que la resolución a la que hace referencia la Corte Constitucional es la dictada en el mes de septiembre del año 2022 con motivo de una acción de protección interpuesta por uno de los aspirantes a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Eso luego sube en apelación a una de las cortes provinciales de Pichincha y luego sube vía acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Y es la Corte Constitucional la que determina que durante todo el procedimiento de sustanciación de esa acción de protección hubo presuntas violaciones al debido proceso, entre ellas la seguridad jurídica, que es hacia donde más se centra la decisión de la Corte Constitucional. Ahora bien, luego de aquello, la Corte Constitucional hace un análisis de fondo y logra evidenciar que existen también otras vulneraciones. Entre ellas, el hecho que no exista todavía una terna en la cual se haya definido quién va a ser el representante del Consejo de la Judicatura. Por eso es que en dicha sentencia, en su parte resolutiva, la propia Corte Constitucional determina de manera obligatoria que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá elegir al representante del Consejo de la Judicatura a través de una terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia. Es por esa razón, incluso la propia normativa aplicable, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prevé una acción de incumplimiento de sentencias constitucionales.
inclusive la Corte Nacional de Justicia, el día de ayer, a través de su máxima autoridad, estableció la posibilidad de incoar esta acción constitucional para poder determinar si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incumplió con la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Ya. Bien, es decir, que la Corte Constitucional va a aplicar porque ha habido un proceso judicial, llamemos así, de este tema. Ahora, vamos a la causal a la que alega justamente el presidente del CPCSS, Hernán Ulloa. Él considera que no son sujetos a cancelación. Dice aquí operó la voluntad y postura de cada uno de los consejeros y no puede ser tomado como un desacato. Así manifestó Ulloa. Aseguró que ellos fueron responsables con este proceso de asignación y que no se configuraría un incumplimiento de sentencia. Pero aquí hay dos causales que hay que considerar. Primero, ellos habían rechazado otras ternas porque supuestamente los candidatos no cumplían las normativas legales para ser finalmente presidente de la CJ. Y luego, también rechazaron la tercera terna porque decían que no había nacido del consenso del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. En este caso, la cuarta terna sí cumplía todos estos requisitos. ¿Cree usted que es, de alguna forma, una razón, una explicación para decir que no debe ser destituido el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo entre los cuatro que asistieron a esta sesión? Mire, recordemos que en materia legal, para poder justificar algún tipo de decisión mediante acciones o omisiones, es básicamente un argumento que sea coherente y que tenga un arraigo legalmente establecido. Probablemente las dos ternas anteriores tuvieron cuestionamientos y sí, por incumplimiento de requisitos o por algún tipo de razón, objetivamente hablando, tuvo alguna justificación. Pero decir que no se pusieron de acuerdo dentro de un órgano que tiene plenas facultades y competencias para poder decidir y sobre todo ya en este punto cumplir con lo que dispuso la Corte Constitucional realmente deja mucho que decir, porque establecer de que no hubo un consenso, no hubo un acuerdo dentro del propio cuerpo colegiado significa básicamente que no hay argumentos objetivos para poder justificar el por qué no se ha cumplido la sentencia. Ahora bien, recordemos que de acuerdo a la Constitución, la Corte Constitucional es el máximo órgano de justicia constitucional y la propia Constitución establece que las decisiones, sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Entonces, no existiría razón alguna, jurídicamente hablando, para que el Consejo de Participación Social no pueda designar al representante del Consejo de la Judicatura. Claro, y ahora hay que considerar como agravante, yo diría también, la circunstancia, ¿no? Porque haciendo cuentas, había tres candidatos. Wilman Terán tuvo los votos de Hernán Ulloa y del vocal Francisco Bravo. Dos de cuatro no era suficiente. Luego, Mercedes Caicedo tuvo el respaldo de María Fernández Rivadeneira, pero se abstuvieron Ulloa, Bravo y Estupiñán. Pero luego, los tres, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira, votan por Luis Rivera y el presidente, Hernán Ulloa, se abstiene. Entonces pudieron haber hecho un receso y ya que los tres de cuatro estaban a favor de Luis Rivera, pudieron haber llegado a un consenso final. Pero ahí se nota, y ahí viene el tema también en donde Virgilio Saquicela, justamente el presidente de la Asamblea Nacional, habla de que se alegra que la Corte Constitucional intervenga en este tema para destituir a los destituidos por la Asamblea Nacional. Es decir, todo esto son frentes que se cruzan además y que complican mucho más la situación, abogado Sigüenza. Claro, y usted muy bien lo ha descrito. En efecto, esa conducta y esas formas a través de la cual se muestra la actuación de los consejeros, nos daría la apariencia de que responderían a cuestiones estrictamente políticas y no en pro de la institucionalidad del Estado ecuatoriano y sobre todo en pro de una de las instituciones que hoy en día tiene muchos retos y tiene muchos desafíos en pro de mejorar el servicio de la administración de justicia. Entonces, es allí donde la Corte Constitucional tiene que ir en defensa de la Constitución
y de la institucionalidad del Estado, como así, inclusive desde el punto de vista histórico, las Cortes Constitucionales son los guardianes de la Constitución, intervenir y poner orden para hacer respetar sus decisiones. Bien, ahora una última inquietud, abogado Cleber Sigüenza. Vamos a asumir y vamos a ver un escenario en el supuesto de que la Corte Constitucional cancele en funciones a Hernán Ulloa o a todo el cuerpo colegiado. Ahí hay cinco que ya están en este momento con licencia porque están actuando en la campaña electoral para ser reelectos para el mismo cargo. Ahí una primera inquietud. ¿Qué pasaría si la Corte los suspende a todos por no haber cumplido la sentencia, pero hay cinco candidatos que tienen inmunidad mientras están en la campaña electoral? ¿Cuál sería la salida en ese tema? Bueno, ahí tendríamos un gravísimo problema porque quedaría en total acefalía el Consejo de Participación y Control Social. Habría que esperar que se inicie un proceso para que puedan ingresar los suplentes luego de la campaña, si es que no quedan elegidos alguna dignidad seccional, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente: habría que ver si estarían completos, porque inclusive el día de ayer ya hizo público una de las suplentes del Consejo de Participación y Control Social, de que públicamente establecía de que ella renunciaba producto de la falta de acuerdo que habría al interior de esta institución. Sí, justamente la suplente de Ivette Estupiñán, Karen Ponce, inclusive en la renuncia a principalizarse, ella alega allí argumentos que van en crítica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que no se había visto antes. Es decir, en la práctica quedaría entonces acéfalo, no habría quórum y esto se va a prolongar a partir del 5 de febrero, si es que no son electos o son electos y se vuelven a posesionar, pero ya sería en mayo. En fin, todo esto ha complicado la institucionalidad. Le pregunto finalmente, inclusive el Colegio de Abogados de Pichincha está muy preocupado y le piden que reconsideren, yo no sé con quién, si ya no están en funciones, para que la misma cuarta terna sean de allí tomados cuando los tres cumplen la ley y han sido elegidos por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ya no había ni siquiera argumentos en contra. ¿Esta situación qué nos dejaría? ¿Sin contralor, por lo menos hasta mayo en adelante, sin defensor del pueblo, sin el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Quedaría la institucionalidad en el limbo entonces? En efecto, las autoridades que se encuentran en estos momentos desempeñando las funciones representando a las entidades que le corresponde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su elección, quedarían prorrogadas, porque tampoco la Corte Constitucional tiene competencias para la designación. Ahí sí estaríamos contraviniendo expresamente la Constitución, toda vez que la propia Constitución establece a quién le corresponde cada función y, como asimismo lo dispone la normativa constitucional, es al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la designación de estas autoridades. Habría que ver qué sucede en el futuro, habría que ver qué pasa con la Corte Constitucional, si es que al final del día determina o no la decisión de destitución, y adicionalmente ver si al final estarían completos los consejeros para poder nuevamente retomar o reconsiderar la terna enviada últimamente por la Corte Nacional de Justicia. Sí, nada más una última inquietud que nace de estas dos últimas preguntas, abogado Sigüenza. Vamos a asumir que vamos a elegir el día 5 de febrero a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que deben posesionarse en el mes de mayo. Pero también ahí hay una pregunta en lo que es la consulta popular, en que se les quita a este organismo la facultad de elegir a los titulares de las entidades de control. La Asamblea podría apurarse, corregir la ley, reformar la ley e inmediatamente ser ellos los que a partir de mayo elijan a estas entidades. ¿Podría darse también esa figura? Podría darse esa figura, pero en un futuro un tanto lejano, porque recordemos de que luego de la elección de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al no tener ya la competencia ni la facultad para designar autoridades, tendrían que establecerse los reglamentos y la normativa pertinente para definir los procedimientos ante la Asamblea para la designación de estas autoridades.
Entonces, tendríamos que esperar todavía un poco más de tiempo para poder determinar quiénes realmente van a ocupar estas dignidades. Qué cosa, ¿no?, que nos ha dado con este organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que una gran mayoría de ecuatorianos piensa que definitivamente debería desaparecer. Le dejo con alguna reflexión final, si usted quiere agregar, abogado Clever Sigüenza Suárez. Sí, básicamente estar pendiente de todo el accionar jurídico y político en estos días, y sobre todo tener en mente de que las instituciones tienen que trabajar en pro de la ciudadanía y sobre todo buscar la armonía entre todas las instituciones del Estado. Bien, pues muchas gracias, muy amable por habernos atendido con estas inquietudes. Listo. Es un buen día. Buen día. Bien, entonces, Carlos Alberto, el abogado Sigüenza considera que la Corte sí puede actuar por...